hay un personaje que se llama Chichi Reyes. Claro, siempre los comentarios que es triétnica. Bueno, iremos así rápidamente.
¿Quiénes fueron los primeros habitantes que uno se supone que fueron los aborígenes, los indígenas, cierto? ¿Qué aportes hicieron ellos en lo que hoy llamamos Cumbia, ¿sí? Hoy, pero que hace siglos atrás las denominaciones de las formas o géneros musicales, lo que llaman ritmo, no tenía una denominación, pero bueno. Como decía el maestro José Barrio, que el cocabulle, esa cosa, eso tampoco creo, lo respeto, pero no lo creo. Ya voy a terminar. Entonces, si tenemos un referente hoy de cumbia tradicional de la que se cultiva en poblaciones como el Banco, Soledad, o aquí mismo en Barranquilla, o Cartagena, todas estas poblaciones, cierto que cada pueblo la maneja distinta, siempre hemos entendido la cumbia como una música de tradición oral que es interpretada por instrumentos de granófono, donde interviene un tambor llamador que va en métrica de 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, acentúa los tiempos débiles del segundo y el cuarto. Usted sabe de qué estamos hablando, ustedes también. Un tambor alegre que va haciendo revuelos o ornamentaciones, repiques, etcétera. Una fricción que es o sacudimiento, que en este caso sería maraca, después se apache, etcétera. Y en la línea melódica, pues un aerófono que son el grillo, las gaitas, chuana, lo que sea. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos una línea de tradición oral por el Caribe colombiano. No vamos a meter clarinete ni instrumentos. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué encontré yo? Hay libros y hay textos que mencionan que ya ha sido hacer las manos, no sé qué, ya. Lo que yo siento, sé que los tambores, eso es más africano, y en la cumbia predominan todos los instrumentos de percusión, ¿cierto? Los instrumentos de viento, toda punta que probablemente tengan su origen a punta, no estoy afirmando, ojo. Que eso de pronto, porque hay vestigios que dicen que la chuana, la gaita que conocemos, eso es más bien que otra cosa, ¿cierto? Lo mismo la ficción, la baraca, esto que para faltar de eso. Y eso organológicamente, eso es lo que compra la cumbia tradicional, ¿cierto? Entonces, bueno, nada, eso es lo que yo encontré. Y de español o nosotros somos españoles, ¿qué encontré yo? Las líneas melódicas que al principio imitaban a las aves, y esa cosa era muy, o sea, era una música que no era tonal, usted sabe de qué estamos hablando, que no era de primero, de quinto grado, pero que después, con la influencia occidental, esas cumbias tuvieron influencia occidental, etc. El vestuario, ¿cierto? Eso es lo que yo encontré con la cumbia. Adelántenos un poquito, por favor, que entre el maestro, yo encontré en el complejo cultural como abandonado de razón, el término cumbida, cumbida con él. Nosotros principalmente en Cartagena se nos acusa de comiendo la greca, los ponemos. Si tú le quitas la M que da. Ahora, ¿qué dice el diccionario afronegrino? Dice, es circularidad del cuello, que va de izquierda a derecha, que la hembra lo lleva en la mano izquierda elevada, y en la otra mano lleva el canto de la sal. Esta es la coreografía de la hembra, básicamente. Y es vida, si tú le quitas la M, porque la cumbia es un fenómeno africano, pues, el lenguaje, que también se da en Puerto Rico, pero Puerto Rico cambia de nombre. Eso ya tú lo escribiste. Claro, yo lo escribí. Claro. En Puerto Rico se llama, en Colombia se llama el peste. Y en Puerto Rico se llama fenómeno de palatización. ¿En qué consiste la palatización? Maestro, mucho favor. Puerto Rico, reemplazamos por la R por la E. Acá no hay reemplazo, sino quita. Está bueno. Exacto. Está bueno. Ahora, cuando se habla de la trifonía, se sugiero que no la planteen, por eso. Porque la trifonía no existe, es un invento. Porque aún perviven 64 idiomas indianos, 64 idiomas indianos,
La España que llega en el siglo XVI, una España invertebrada, que vive a nombre de regiones, la Francia, la Andalucía, la Andalucía africana, solamente los guineos eran 14 naciones. Entonces el concepto triétnico es muy problemático. Estoy muy de acuerdo con eso también. Está bien. Yo desde mi intuición investigativa, mi cientificismo musical, he percibido que a veces vemos las ramas y las hojas, pero no vemos el tronco. Lo principal de la cumbia y lo que hace que la cumbia se riegue por toda América y más allá es el pulso de la cumbia. ¿Por qué? Porque en el mundo, excepto en África, no existe ningún ritmo que se marque en el tiempo al aire, en el tiempo de nuevo, porque eso no tiene lógica. La cumbia se marca y se excita y se exacerba en los tiempos al aire, en los tiempos celestes. En cambio, todos los ritmos del mundo, en la madre África, se marcan como debe ser la lógica física. Si tú quieres marcar algo, tú tienes que marcarlo hacia abajo. Y así son todos los ritmos de América, hacia la salsa, hacia el bolero, hacia el chacha, hacia cualquier tipo de función. En cambio, los instrumentos todos de la cumbia exacerban principalmente el tiempo celeste. Yo creo que es una cumbia que se llama celeste cumbia. Entonces, si tú coges el tamaraco, a mí no me gusta casi igual, para la cumbia no me gusta. Eso es reciente. La sonoridad es demasiado metálica y demasiado brusca para la sonoridad de un género frontal, de un género frontal, como es la maraca suena así. Entonces, si usted toca las maracas, usted le ve, está aún en la maraca y usted está exacerbando el tiempo real. Si usted coge el llamador, lo mismo. Si usted coge la tambora, peor todavía. La tambora en el cuarto tiempo, exacerbado con la tambora, concita una reacción en que produce un estado alfa en el ambiente de la física. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a exacerbar los tiempos al aire, ¿verdad? Usted, esos tiempos repercuten en los seres vivos de su mitad de gravedad, en la cabeza. Pero si usted se acerca los tiempos a la tierra, como el rojo, por ejemplo, ¿verdad? Usted está exacerbando los tiempos de la mitad de la gravedad del ser vivo para abajo. Bueno, los dos procesos. Entonces, la gema central de toda la investigación musical de la cumbia tiene que ver con el pulso, y ese pulso mismo de África, porque en ninguna parte del mundo existe un mismo que exacerbe y que marque para que todo el mundo vaya sincronizado a la aire. Eso es casi un chico, la cumbia de África. Y si nosotros observamos las cumbias que hay en América, en toda América, vemos que lo único en común que tienen con la cumbia original es ese pulso al aire.